En la actualidad, el fuego se ha convertido en uno de los factores que más contribuye a la desaparición de los bosques en el mundo. Incluso en algunos países, su incidencia ha alcanzado el nivel de plaga forestal. España no escapa a este fenómeno y, por sus peculiares características climatológicas, ha hecho de la gente de la península ibérica una cultura acostumbrada al fuego. En este capítulo mostraremos la problemática de los incendios forestales, sus causas, sus consecuencias y cuáles son los medios que se utilizan para combatirlos. El hombre descubrió el fuego hace aproximadamente 300.000 años. Tendrían que transcurrir 250.000 años más para que pudiera empezar a controlarlo y descubrir la poderosa herramienta que tenía entre sus manos. Sin embargo, el hombre y el fuego, como amantes despechados, han sostenido en el devenir de los siglos una relación que poco o nada ha tenido que ver con aquella primitiva alianza. Bosques de todo el mundo han desaparecido año tras año presas del fuego, y el gran pulmón del planeta se ve seriamente amputado por el ciego bisturí de las llamas. Solo durante los años 97 y 98, tras un largo periodo de sequía vinculado con el fenómeno de El Niño, se produjeron momentos en que millones de hectáreas ardían simultáneamente en distintas partes del mundo. En América Central y Asia Sudoriental, el humo llegó a cubrir regiones enteras, hasta el punto de dificultar la navegación aérea y marítima y constituir un grave riesgo para la salud pública. Recientes estudios muestran que estos gigantescos incendios causaron un sustancial incremento en los niveles de gases desencadenantes del efecto invernadero. Las causas de estos incendios, según los expertos, tienen mucho que ver con las políticas de uso de la tierra y las prácticas de ordenación. Las quemas incontroladas, el uso del fuego para talar bosques y establecer grandes plantaciones, o el conflicto entre distintos usuarios, suelen estar en el origen de un gran porcentaje de los incendios. En la península ibérica, el problema de los incendios forestales tampoco es nuevo. Sus orígenes coinciden con los primeros asentamientos humanos. Sin embargo, la dimensión de drama ecológico empezó a desarrollarse a partir de la Reconquista y guerras sucesivas, en las que las tácticas militares de tierra quemada para evitar emboscadas dejaron la zona centro convertida en un inmenso páramo. Venganzas, protestas y encubrimientos de fraudes madereros durante la desamortización del siglo XIX contribuirían a desterrar aquella mítica imagen de la ardilla recorriendo la península de norte a sur sin necesidad de pisar tierra. Además, las específicas condiciones climáticas de la península, con largos y tórridos veranos, han propiciado que en la memoria de sus habitantes haya quedado registrada la convivencia secular con los incendios. Tras la guerra civil, se incrementa el uso del fuego como herramienta para ganarle al bosque terreno cultivable, con el objeto de fomentar la agricultura cerealista y favorecer la ganadería extensiva. Durante las décadas de los 40 a los 60, se lleva a cabo un plan de repoblaciones forestales que, además de restaurar la maltrecha cubierta arbórea del país,
contribuye a paliar el drama del paro rural. Pero en algunas zonas donde los terrenos se habían utilizado desde mucho tiempo atrás como lugar de pastoreo, el fuego vuelve a utilizarse para manifestar el conflicto entre intereses ganaderos y forestales. Hubo que adentrarse en la década de los 50 y sufrir reiterados fuegos en las repoblaciones del norte peninsular para que los incendios forestales en nuestro país empezaran a figurar en lugares destacados de la agenda de los poderes públicos. Cuando un monte... Una década después, en los 60, se diseñan las primeras medidas para que el problema de los incendios cale en la sensibilidad de los ciudadanos. No tire colillas sin apagar. Cuando un monte se quema, algo suyo se quema. ¡Oh, qué trabajo! Hay que evitar los incendios. ¡Oh! En la memoria y retina de aquella generación quedó impresa la primera campaña de concienciación ciudadana, con la imagen del conejo vestido de forestal y el lema: cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema. Muchas gracias. En cualquier caso, los cambios importantes en España, también para la lucha contra los incendios forestales, vendrán de la mano de los 70 y la transición democrática. Ya en 1971, la vieja Dirección General de Montes deja paso al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, ICONA, que cambia sustancialmente el acento de la política forestal. De esta manera, la utilización de medios aéreos hasta entonces marginales se convierte en habitual. Se generaliza el sistema de cuadrillas retén que se habían empezado a crear en el noroeste de la península en la década anterior. Y surge sobre todo un nuevo e importantísimo concepto, la selvicultura preventiva. Aún así, la década de los 80 será la más castigada por los incendios, no solo en España, sino en todos los países del Mediterráneo, debido fundamentalmente al largo periodo de sequía que se arrastraba ya desde finales de los 70. A partir de 1988, el lema de la campaña de concienciación Todos contra el Fuego se convertirá en canción interpretada por conocidos cantantes y actores. Tú lo puedes evitar. Tú lo puedes evitar. Esta década será también la de la expansión de los medios aéreos y la de la transferencia de las competencias en esta materia a las comunidades autónomas. ICONA se convierte en 1995 en la Dirección General de Conservación de la Naturaleza y a partir de 1996 se integra en el Ministerio de Medio Ambiente. La incorporación de nuevas tecnologías será la aportación de los 90 a la lucha contra los incendios forestales. Los satélites Meteosat y NOAA facilitarán en el caso del primero las previsiones meteorológicas y en el del segundo el estado de actividad fisiológica de la vegetación y la evaluación de las grandes superficies quemadas. Hoy, avanzados sistemas informáticos trabajan sobre mapas detallados que permiten la simulación del comportamiento del fuego en función de las variables que intervienen en el incendio. De esta manera se diseñan precisas y eficaces estrategias para atacarlo. Cada año se producen en España entre 15.000 y 20.000 incendios. La mayoría, alrededor del 70%, son muy pequeños y no llegan a quemar ni una hectárea.
Sin embargo, algunos pueden afectar a miles de hectáreas. El año 1994, el más grave que se recuerda, decenas de enormes fuegos a lo largo de las provincias mediterráneas quemaron en la primera semana del mes de julio más de 200.000 hectáreas y causaron la muerte de 32 personas. Mientras en el litoral mediterráneo, la alianza del fuego y el viento de poniente propician que la superficie quemada alcance grandes dimensiones, en el norte peninsular los incendios forestales afectan a áreas más reducidas, pero de forma mucho más reiterada. En los periodos de máximo peligro, cuando cae la noche y las pavesas se enseñorean del cielo, una imagen apocalíptica se apodera del paisaje. Y casi no queda otra alternativa que la de mirar con impotencia y estupor cómo avanza el gigante. Acorralar estos grandes incendios y frenar tan endiablada carrera requiere, además de un importante despliegue de medios técnicos y humanos, grandes dotes de organización y estudiados planes de ataque. En España, todos los veranos se movilizan más de 20.000 personas, cientos de vehículos autobomba y más de 150 aeronaves para luchar contra el fuego. En Galicia, una de las zonas donde los fuegos son más frecuentes, en el año 2002 se registraron 10.784 incendios que afectaron a más de 7.500 hectáreas de monte arbolado y a 18.600 hectáreas de superficie rasa o monte bajo, según el Comité Gallego de Defensa de los Montes. Combatir estos incendios exigió la movilización de casi 6.000 personas, 290 vehículos autobomba, 14 helicópteros para transporte de brigadas y extinción, 3 de vigilancia y coordinación, 8 aviones de carga en tierra y 2 anfibios. Atacar eficazmente un incendio exige una flota de medios que pueda acudir en muy poco tiempo al lugar en que se desata. De ahí que en los últimos años se hayan creado brigadas especializadas en actuaciones rápidas para acometer estas tareas. Conocidas con los nombres de cuadrillas de actuación rápida, CAR, las de las comunidades autónomas, y brigadas de refuerzo en incendios forestales, BRIF, las del Ministerio de Medio Ambiente, todos sus miembros son especialistas en las diferentes técnicas de extinción. Poseen una alta cualificación física y técnica y trabajan a las órdenes de un técnico forestal especialista en incendios. Las estrategias para luchar contra el fuego están diseñadas como si de un campo de batalla se tratase. Hay que conocer primero al enemigo, en este caso el tipo de incendio, sus dimensiones y la velocidad de propagación, para poder elaborar rápidamente un plan de extinción. ¡Camionero, agua! Inmediatamente se procede a la fase de ataque mediante descargas de las aeronaves que se simultanean con la actuación de los combatientes en tierra, mientras las autobombas trabajan en los frentes de las llamas y la maquinaria pesada abre o amplía líneas de defensa
y liquida el perímetro del incendio. En algunas ocasiones, el fuego consigue escapar a este primer ataque y se convierte en lo que los expertos califican como gran incendio, bien por su duración, superior a 48 horas, bien por su extensión, cuando supera las 500 hectáreas. La lucha contra este tipo de incendios requiere una organización muy compleja, gran número de medios aéreos y terrestres y una coordinación altamente especializada. Las nuevas tecnologías, tanto de telefonía móvil como los sistemas de localización GPS, han supuesto un gran avance para obtener mayor eficacia en la coordinación. A pesar de todo, es preciso asegurar que el incendio no pueda reproducirse. Para ello se mantiene el dispositivo hasta tener la completa seguridad de que el último rescoldo ha sido sofocado. Y después de tanto esfuerzo, del elevadísimo coste económico, cerca de 500 millones de euros invierten anualmente las administraciones en prevención y extinción, y de la suerte, cuando la hay, de no tener que lamentar pérdida de vidas humanas, la desolación se apodera del paisaje, y solo las cenizas y los troncos humeantes dan fe de que muy pocas horas antes allí bullía la vida. ¿Y por qué y para qué tanta desolación, tanta muerte? Pese a que la mayoría de los delitos ecológicos en nuestro país implican pena de prisión, según las memorias fiscales, se decretan muchos sobreseimientos judiciales por falta de autor conocido. De ahí la importancia de que equipos especializados tras el incendio rastreen palmo a palmo el terreno hasta encontrar el punto exacto donde se originó el fuego. Ahí va, gira aquí sur. No, el punto, Manolo, yo decía de ir a buscar, porque mira. Allí marcarán con precisión todas las huellas, recogerán todos los elementos que sirvan como prueba y que definitivamente puedan dar las esperadas respuestas a cuestiones tan importantes como ¿quién incendia el bosque? ¿Por qué? ¿Y para qué? Pues aquí, por el combustible este, claro, combustible se, alto, se, vio, se, claro. Se vino para acá. Es un... Aunque todavía un 15% de los incendios obedece a causas desconocidas, según la Dirección General de Conservación de la Naturaleza,
Como promedio anual, más de un 60% de los incendios en España son intencionados. Y de ellos, el 70% se deben a quemas rurales. En cualquier caso, los expertos coinciden en señalar que la mejor medida para luchar contra el fuego es, sin duda, la prevención. Hasta hace algunos años, las labores de limpieza del bosque formaban parte de la vida cotidiana de los habitantes del medio rural. Sin embargo, el éxodo a las grandes ciudades dio lugar al abandono de los aprovechamientos tradicionales y con ellos al aumento de combustible. Por ello, buena parte del año, los servicios forestales se encargan de llevar a cabo tareas de prevención, que van desde trabajos de desbroce hasta la construcción de caminos para facilitar el acceso. De esta manera, lo que antes los habitantes del medio rural recogían por necesidad, hoy se recoge por obligación y a un elevado coste, porque la primera fórmula para evitar que el fuego se apodere del bosque es retirarle el combustible. Para ello, los expertos han diseñado diversas técnicas de eliminación de combustible que tratan de dar respuesta no solo a las cuestiones ecológicas, sino también a las económicas y sociales. Así, en función de unas necesidades u otras, se aplicarán técnicas de desbroce manual o mecánico, la poda manual, el fuego prescrito, el pastoreo controlado o combinaciones de unas y otras. También se diseñan y planifican áreas cortafuegos situadas estratégicamente, que no solo impedirán el paso de las llamas, sino que servirán de acceso a los servicios de extinción. Pocos años después de un gran incendio, la destrucción y el silencio siguen estando presentes. Aunque la vegetación poco a poco comienza a colonizar el suelo, serán necesarios más de 100 años para que pueda recuperarse lo que el fuego destruyó en tan solo unas horas. Aunque la vegetación mediterránea ha sabido adaptarse a los fuegos mediante mecanismos de defensa, como la corteza corchosa de los alcornoques o las numerosas yemas durmientes que brotan tras los incendios, las complicaciones surgen cuando los fuegos se repiten con excesiva frecuencia. El bosque entonces no es capaz de recuperar totalmente su vitalidad y comienza un vertiginoso proceso de degradación del suelo. Este suelo, verdadero cimiento de todo el ecosistema forestal, sin raíces o con las raíces muertas, queda a merced de la lluvia, que iniciará su labor erosiva y se llevará consigo toneladas de tierra imprescindibles para el asiento de una nueva vida vegetal. Porque el fuego no solo quema el presente, sino que arrebata cualquier posibilidad de futuro.